lo que significa para los cristianos es la alegría, porque ustedes queridos que han fallecido vuelven de manera espiritual a lo que es este mundo. Todo para darle la bienvenida a nuestros difuntos que han fallecido. Tenemos para empezar un camino de acerrín. Normalmente se hace con pétalos de lo que son las flores de cempasúchil. Entonces por aquí se dice que los difuntos hacen su entrada. Posteriormente tenemos lo que es la cruz de sal. En el camino podemos ver que hay velas en su entorno. Estas velas simbolizan que, al igual que las que se encuentran en los siete pisos de la cruz del altar, simbolizan la luz, la fe que se le pone para que el difunto llegue con bien a lo que es su ofrenda. El altar cuenta con siete pisos. Cada piso tiene su significado. Una de las principales ofrendas que se dedican a un altar está el agua. El agua es fuente de vida. Fuente de vida se le da, se le ofrece a las almas para que mitiguen la sed del largo recorrido que hacen del mundo de los muertos hacia el mundo donde se también se encuentra entre ellas la sal, que se puede apreciar ahí. Esta es purificadora. Esta sirve para que el cuerpo no se pueda corromper y también es un significado de sabiduría. Podemos nombrar lo que son las flores. Las flores más tradicionales son las setas de gallo y los cempasúchil. ¿Y por qué? Bueno, pues estas, aparte del color llamativo que tiene, le da alegría al altar. Pero lo más importante es que emiten un olor embelesante. Estas, junto con los el incienso, emiten ese olor que tiene la capacidad, ese olor distintivo, que tiene la capacidad de atraer o de guiar a nuestro difunto hasta lo que le hemos preparado como ofrenda. Otra de las cosas importantes es el copal. El copal sirve para purificar tanto las almas de los vivos como las almas de los muertos y el medio en el que estamos. Antiguamente los zapotecas pensaban que después de la vida, después de la vida que tenían al llegar a la muerte, tenían su espiritualidad, ya que ellos llegaban a reunirse con sus dioses. Al reunirse con sus dioses, ellos tenían la fe de que en esos días los dioses les daban los dones de volver a la vida para estar con sus seres queridos nuevamente. Pero cuando llegaron los españoles en 1522, empezaron a agregar la cultura católica, que es donde ya empezaron a ver, pero sobre todo donde se basaron en el calendario. Gracias, entiendo. El altar contiene los siete pisos, los siete salones, los cuales representan los siete salones que parte el muerto para poder llegar a la siguiente vida. En el altar podemos observar que tienen los alimentos que le gustaban mucho al difunto, y también podemos encontrar entre ellos naranjas, chocolate, también podemos encontrar el típico llamado pan de muerto, y hasta arriba podemos observar que está la foto de nuestra difunta, la llamada Esperanza Guita, y hasta arriba la foto de la patrona de la ciudad. El morado simboliza al gusto católico y el amarillo simboliza al gusto mesoamericano. Además tiene otro significado que sería aquí en cadena, que era la amarilla y la muerte. En los primeros semestres, el tercer lugar fue para el primero D con 40 puntos. En segundo lugar,
para el primero B con 41 puntos. Y el primer lugar para el primero F con 60 puntos. En tercer lugar fue para el tercer semestre el grupo C con 45 puntos. En segundo lugar, tercer semestre grupo B con 49 puntos. Y en primer lugar, tercer semestre grupo F con 52. En tercer lugar fue para el grupo de Ciencias Sociales y Humanidades B. En segundo lugar fue para el grupo de Químicos Biólogos. Y en primer lugar en áreas fue para Ciencias Sociales y Humanidades C.